Àlex de la Iglesia ha sigut un dels protagonistes del Festival de Cine d'Alacant, on ha rebut el Premi Ciutat de la Llum en reconeixement a la seva carrera. Pues un alegrón, la verdad. Enguany el festival arriba a la 5ª edició, un certamen centrat en el curtmetratge i en les pel·lícules per a televisió. Hay trabajos mucho más interesantes. Este año hemos recibido 640 cortos y 20 TV movies. Y la TV movie es un formato que uno da el paso al largo, pero sí que es interesante porque hay propuestas muy buenas y también coproducidas por Canal Now también. Y también agradecer pues, a Canal Now que produce TV movies y cada vez hay mucha más calidad en proyectos de TV movies, en guiones y en actores. En esta edició, com a novetat, entren a competició pel·lícules europees. I una altra innovació és el Premi Internacional Ciutat d'Alacant 2008-2009, que ha rebut l'actriu Ornella Muti. Me parece fantástico, porque en España he empezado a trabajar, entonces es algo que se queda en mi corazón siempre. A més, com cada any, el festival reconeix la carrera dels intèrprets del cinema espanyol. En esta ocasió, els homenatjats han sigut la jove Lucía Jiménez i el veterà actor Emilio Gutiérrez Cava. A mi me impresiona porque digo, bueno, pues gracias por el premio, porque realmente uno pues hace su trabajo porque es lo que quiere y es lo que más le gusta, pero bueno, lo de los premios viene después y es siempre, pues como su nombre dice, es un premio, es un regalo. Pero recibir de vez en cuando el reconocimiento de algo es como recibirlo en nombre de toda una profesión que a veces está un tanto oculta en sus mejores elementos, hombres y mujeres que a veces no salen a recoger un premio, bueno, y a veces uno intenta representarlos, ni más ni menos. Esto es una locura. Era perfecto. Pero la persona que es contratada... Acaba de rebre el Premi d'Honor Ciutat d'Alacant i ha compartit amb Sense Filtre reflexions i emocions al voltant de la seva carrera, una presència imprescindible en la història del cinema espanyol i també en el teatre i la televisió. Le decía Hitchcock que Dios nos libre de trabajar con Charles Laughton y con niños, pues eso es un poco lo que puede ocurrir en cine. Sale un niño y te quita la película, o sale un animalito, una ardilla o un perro, y también te quita la película por mucha interpretación que tengas. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en cine, como decía Michael Caine, o como decía incluso a veces, no tanto Laurence Olivier, pero Michael Caine, es no actuar, hay que estar nada más. En cine hay que estar nada más. El primer atisbo de la violencia que podía... A ver, la violencia interpretativa que se podía dar fue en el Requiem por un campesino español. Ahí es una película que yo tuve que dar un tiro en la nuca a Antonio Banderas, simuladamente, claro, y que realmente era una película durísima, ¿no? Siempre, me han dado siempre personajes aguados, igual que mi hermana Julia, nos han tratado muy mal, porque siempre nos daban unos personajes muy raros, de gente muy tonta, ¿no? Y bueno, cuando llega Alex de la Iglesia y te ofrece un personaje con una carne y con una posibilidad de desarrollo dramático, esquizofrénico, como era aquel personaje, pues claro, es una bendición hacerlo, porque es que el personaje te lleva solo donde él quiere. Él dijo... Sporting, Real Sociedad. Yo dije, X, no sé, me salió del alma, nadie más en toda España puso X, yo solo, yo dije, X. A mí me encanta la comedia, yo soy un actor de comedia en realidad, lo que pasa es que a veces te fijan con el drama, pero a mí el tempo de la comedia me gusta muchísimo, me divierte mucho. Pues ya que estamos, eres abuelo. ¿Qué? ¿Dónde vas? A celebrarlo. La militancia que nosotros podemos llevar en cuanto a nuestro trabajo es relativa. Hay algunos que se lo pueden permitir por otras razones, porque tienen un negocio, un varo, porque en un momento determinado les pueden mantener. Cuando todo esto acabe, si es que acaba alguna vez, pues yo me quedaré lo que soy, un tipo de izquierdas.
de una izquierda sentimental que se aburre leyendo a Lenin y a Marx. Lo que nosotros podemos aportar a veces al ánimo de la gente o lo que hacemos a que se levanten al día siguiente de un humor distinto, que vayan a trabajar de otra manera, es importantísimo potencialmente. Oye, ¿tenéis alguna teoría psicológica para cuando alguien está pidiendo gritos que le suelten una hostia? ¿Me la vas a dar tú? Lo único que lamento de estos años es que hayan pasado, porque ya no puedo volver a vivirlos, ¿no?